nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia y tu Espíritu sobre nosotros para hacer este rato de oración. Te doy gracias, Señor, por el don de la vida con el que nos bendices cada día y especialmente el día de hoy. Derrama, Señor, tu Espíritu sobre aquellas personas que están en los hospitales. Te pido especialmente por aquellas personas que quiero y que se encuentran enfermas, y también por aquellos a quienes debería querer más. Ayúdalos en cada momento de su vida. Señor, hoy en tu Evangelio me propones las personas de tres de tus discípulos. Hoy, camino de tu Pascua, de esta Pascua tan especial que me invitas a vivir, me propones la figura de Juan, de Judas y de Pedro. Señor, que como Juan yo busque hoy espacios, lugares y momentos para estar cerca de ti, para encontrarme contigo, para escuchar tu corazón y para que tú escuches mi corazón, para poder encomendarte aquello que me quita la paz, aquello que me roba la esperanza. Señor, que tu Espíritu me ilumine para que hoy pueda comprender cuáles de mis acciones te están vendiendo, cuando me escandalizo de tu mensaje y busco otras alternativas. Soy egoísta, quiero estar bien yo y me olvido de los que tengo cerca, que también necesitan estar bien. Señor, tú sabes que como Pedro yo quiero dar mi vida por ti. Quiero estar contigo y seguirte. Pero también sabes que flaqueo, que muchas veces los propósitos de la oración se me quedan en este momento en propósitos. Concédeme tu gracia para vivir en este día dándolo todo, todo por ti y para ti. Que puedas dar mi vida en el servicio alegre, en el gesto cariñoso, en la sonrisa. Que hoy yo también pueda ser discípulo tuyo desde lo que soy y en la situación que me corresponde vivir hoy. Que lo haga con alegría, que lo haga con los ojos fijos en tu Pascua, porque este es tiempo de salvación, tiempo de amor y de misericordia, tiempo de estar contigo y con los demás. Señor, que hoy solo busque hacer tu voluntad y en ella encuentre mi paz y mi felicidad y la felicidad de las personas que me rodean. Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.